ven en las distintas redes sociales. Estamos muy contentos de haber retornado de un viaje muy fructífero a la ciudad de La Paz. Primero, una invitación del Ministerio de Gobierno para estar en Palos Blancos, donde se hizo un acto con el Ministro de Gobierno, el Comandante de la Policía Nacional, el Viceministro también del Gobierno. Y bueno, ahí se nos entregó algún material para ayudar a la policía local para combatir el delito. Se nos ha entregado chalecos, gorras, y se nos ha entregado una motocicleta. Y la promesa firme del Ministro de Gobierno para entregarnos una camioneta en los días que vienen. Y bueno, está toda la voluntad de construir un módulo policial, simplemente tenemos que tener el terreno necesario listo para presentar los planos y bueno, darle el terreno, ellos van a hacer el proyecto de diseño final para construir esto. Bueno, y toda la predisposición del Ministro de Gobierno para también aumentar la cantidad de policía en San Buenaventura si fuera necesario. Bueno, el Ministerio de Salud, la buena noticia fue que ya la ISEN está cotizando el equipamiento para San Buenaventura. Ha convocado a 55 empresas para que puedan hacer sus ofertas sobre los 38 millones de bolivianos que vienen en equipamiento. Estimamos que hasta el fin de diciembre equipado ya, y también nosotros tenemos que apurarnos con el tema de terminar la infraestructura, que le falta algunos detalles y que ya estamos preocupados en eso. Con el CEGIP, bueno, tal como es el compromiso con el CEGIP, estamos acondicionando los ambientes necesarios y está una buena parte terminada. Algunos detalles más que nos faltan los vamos a terminar en unos 90 días para que puedan venir a instalarse en la condición que tengan una oficina propia, y eso lo estamos cumpliendo. Sí, hemos ido con la Presidenta del Consejo, el Consejo en pleno ha ido hasta Palos Blancos, y a La Paz ha ido la Subgobernadora, la Presidenta del Consejo, para acompañarnos en la firma del convenio para las escuelas deportivas con el Gobernador Félix Santos Quispe. Ese trámite hemos estado haciendo en estos días que hemos estado el fin de semana allá por la ciudad de La Paz. Yo soñé siempre que el municipio esté unido y lo estoy logrando. Estamos coordinando con el Consejo, con la Subgobernadora, con la OTB. Bueno, para esto necesita que el gobierno municipal sea transparente, que dé los informes cabales de todo el movimiento que se realiza, y se necesita la buena fe también del Consejo, tal como lo he dicho, y eso nos lo están demostrando ellos.